semana estamos leyendo Parashat Vayelej, y justo estamos antes de Yom Kippur, y tienen una relación Vayelej y Yom Kippur en el sentido de que en esta Parashá Dios le revela a Moshe todo lo que va a ocurrir luego de su muerte y la continuación de Yoshua Bin Nun con Am Israel. Dios como que proféticamente, en un sueño profético, le revela a Moshe cuál va a ser el futuro. ¿Y cuántas veces hemos estado tentados a querer saber cuál va a ser nuestro futuro o pensar que nuestro destino está escrito, que está todo pautado y que las cosas tienen que ser como estaban escritas? Y nadie lo puede afirmar, nadie puede decir que sí o que no, pero en realidad lo único que sabemos es que más allá de que todo esté escrito, todo necesita una interpretación. Puede ser que esté escrito nuestro destino, pero la lectura que hagas de eso es lo que va a marcar la diferencia. La voz que resuene desde la interpretación en tu propia alma, que inspire tus actos, marca la diferencia. Ya sea que esté escrito o no, cosa que nunca sabremos, lo que decidamos sobre nosotros mismos hace a quienes somos. Tengamos todos Shabbat Shalom y Gmar Hatimah Tova.